Tras celebrar el triunfo de Roma al ganar en 4 categorías durante la 24 entrega de los premios Critics Choice Awards, el cineasta mexicano Guillermo del Toro hizo 10 observaciones personales acerca de la película de Alfonso Cuarón. A través de su cuenta de Twitter, escribió tanto en inglés como en español que el plano inicial del filme sugiere que la tierra, el piso infestado de mierda, y el cielo, el avión, estarán siempre lejos, pero el agua lo revela y une brevemente como un espejo. En Roma las verdades las revela el agua, las películas no tiran muros, ofrecen una ventana al otro lado. Cuarón también opinó que estos planos de existencia, como la separación de clases en la casa, no se puede zanjar fácilmente. Habrá momentos en que la familia es hacer, pero serán pasajeros. Ah, nos salvó Cleo y Casey. De inmediato, me preparas un licuado de plátano. En lo que refiere al silencio, Cleo, Yalitza Aparicio, el director de cine, consideró que es usado como herramienta dramática para el arco de su historia y nos lleva a revelar su dolor más íntimo, revelado por el agua. Ando quería que naciera. Cleo se calla y sofoca su emoción y culmina en esta explosión, un momento clave, orquestado con enorme precisión por Cuarón, dijo, sucede cuando a Cleo, la empleada doméstica, se le rompe la fuente, justo en el momento del halconazo y cuando Fermín entra con la pistola y la camiseta de amor. Es, su bebé nace muerto. En su percepción, el cineasta menciona que Cuarón recurre al mar y al agua frecuentemente en su cine, por ejemplo, en Y tu mamá también, Los hijos del hombre, Roma, y Gravedad, entre otras. Aquí las 10 observaciones íntegras de Guillermo del Toro, flecha hacia abajo 10 observaciones personales sobre Roma. 1. Para mí, el plano inicial sugiere que la tierra, el piso infestado de mierda, y el cielo, el avión, estarán siempre lejos, pero el agua los revela y une brevemente, como un espejo. En Roma las verdades las revela el agua. Guillermo del Toro, arroba realt, 14 de enero de 2019. 2. Estos planos de existencia, como la separación de clases en la casa, no se puede zanjar fácilmente. Habrá momentos en que la familia se acerque, pero serán pasajeros, no salvo Cleo y casi de inmediato, me preparas un licuado de plátano. Guillermo del Toro, arroba realt, 14 de enero de 2019. 3. En mi opinión, el silencio de Cleo es usado como herramienta dramática para el arco de su historia y nos lleva a revelar su dolor más íntimo, revelado por el agua. No quería que naciera. Cleo se calla y sofoca su emoción y culmina en esta explosión. Guillermo del Toro, arroba realt, 14 de enero de 2019. 4. Un momento clave, orquestado con enorme precisión por Cuarón, es el momento en que a Cleo se le rompe la fuente, justo en el momento del halconazo y cuando Fermín entra con la pistola y la camiseta de amores, su bebé nace muerto. Guillermo del Toro, arroba realt, 14 de enero de 2019. 5. Roma es, en todo sentido, una pintura mural, un fresco enorme. Lo anuncia así el uso de angulares y de elaborados dolis laterales. Cuarón cifra su dramaturgia en imagen y sonido. Todo está Guillermo del Toro, arroba realt, 14 de enero de 2019. 6. Me parece que está poco difundido el hecho de que Cuarón y Eugenio Caballero reconstruyeron en un lote enorme varias cuadras de la Ciudad de México con banquetas, paras, asfalto, tiendas, etcétera, etcétera. Un logro titánico. Guillermo del Toro, arroba realt, 14 de enero de 2019. 7. Roma no presenta solo dos clases sociales, las barreras están estratificadas entre la familia y los terratenientes de apellido extranjero y aún entre Fermín y Cleo. Esto es patente cuando él la insulta en el campo de entrenamiento. Guillermo del Toro, arroba realt,
14 de enero de 2019. 8. Si Roma cifra su narrativa en imagen y sonido, la pista sonora escuchada en cine es dinámica, envolvente y sutil pero precisa. Guillermo del Toro, arroba realt, 14 de enero de 2019. 9. Cuarón parece sugerir que todo es cíclico, por eso, quizá, Pepe recuerda otras vidas en que perteneció a clases y profesiones diferentes. Todo viene y va, solidaridad, amor, la vida, y solo a veces nos podemos abrazar junto al océano. Guillermo del Toro, arroba realt, 14 de enero de 2019. 10. La imagen final rima con la inicial. Una vez más tierra y cielo. Solo Cleo puede transitar entre ellos, con la esencia que le permitió superar la prueba de Zobek. La cinta abre mirando hacia abajo y cierra mirando hacia arriba, pero el avión y el cielo siempre estarán lejos. Guillermo del Toro, arroba realt, 14 de enero de 2019. Cuarón recurre al mar y al agua frecuentemente en su cine. En I, tu mamá también, Los hijos del hombre, Roma y Gravedad, entre otras. Guillermo del Toro, arroba realt, 14 de enero de 2019.